Considerada una de las serpientes más mortíferas del mundo, estas víboras de la muerte pueden parecerse a una víbora, otra de las serpientes más mortíferas del mundo. Aunque se parece a una víbora, la víbora de la muerte pertenece a la familia de las serpientes elápidas, al igual que la cobra y la mamba negra. Tienen una cabeza triangular, aplanada y ancha y un cuerpo grueso que está cubierto de bandas de color rojo, marrón y negro. Son cortas con escamas pequeñas y crecen hasta un tamaño medio de 0,4 metros. Estas víboras tienen unos colmillos grandes y un señuelo que se parece a un pequeño gusano al final de sus colas. Estas serpientes son solitarias por naturaleza y son principalmente nocturnas. Son maestras del camuflaje y pueden esconderse fácilmente bajo hojas sueltas y escombros. Aunque estas serpientes no son agresivas, son peligrosas para los humanos que se aventuran en los hábitats de matorrales, ya que prefieren camuflarse en lugar de escapar, una receta perfecta para un desastre que espera suceder, lo que la sitúa en la lista de las serpientes más mortíferas del mundo. Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, aves, ranas y pequeños reptiles. Nativas de Australia, estas serpientes se encuentran en Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Meridional. Esta serpiente venenosa se considera una de las serpientes más mortíferas de Australia y del mundo, ya que su veneno es una neurotoxina altamente tóxica y sus mordeduras pueden provocar la muerte en 6 horas si no se trata. Su veneno a menudo causa parálisis y puede cerrar completamente el sistema respiratorio. Aunque se han desarrollado antídotos para su mordedura, el veneno puede causar la muerte, ya que el antídoto solo puede ralentizar la progresión de los síntomas hasta cierto punto.